Vean mi TikTok, o sea, qué pedo. Sí, de hecho ya conocí al Plesno por el esquizo. Antes pensaba que era Void, pero con otro aspecto este güey. Hola, esquizo, hay una parte de mi cuerpo que me da inseguridad y cuando estoy con gente me pongo ansioso que no quiero que la vean. ¿Algún consejo? Acéptala. Es lo único que puedes hacer. No trates de ocultarlo, no trates de eso. Lo único que te queda es aceptarlo. Mira, yo acepté que no soy precisamente guapo, que no soy precisamente bonito. Es lo único que te queda. Yo conocí una persona que tenía un lunar gigante aquí en la mitad de la cara. Y lo único que decía, no, pues es que lo que yo puedo hacer es, antes de que la gente se ría de eso de mí, pues yo reírme de eso. Porque desgraciadamente yo no le puedo exigir a la gente. Yo no le puedo exigir a la gente, ni de broma, que hagan las cosas o que de alguna manera u otra no me tengan el respeto. Yo me tengo que respetar a mí mismo, pero también para eso no me tengo que tomar tan en serio. O sea, porque cuando te tomas demasiado en serio, te vuelves una persona ansiosa. Te tienes que guardar respeto a ti mismo diciendo yo valgo independientemente de lo que digan 10 o 8 pendejos en la calle. ¿Ya viste el video del chavo que te respondió un video de TikTokers? Ya le respondí incluso, banda. Vean mi TikTok, o sea, qué pedo.